Bienvenidos a su canal NEDA en ginecología y obstetricia. Antes de iniciar el video de hoy, quiero invitarlos a que se suscriban a mi canal. Canal dedicado a este maravilloso mundo de la ginecología y obstetricia. Y como les digo siempre, todos mis videos los hago con mucho cariño para todos ustedes. Antes de iniciar el video de hoy, quiero dar mis más grandes felicitaciones a un grupo de muchachos que con esfuerzo lograron cumplir su meta de ser médicos cirujanos. La promoción 88, una gran cantidad de muchachos que componen esta promoción, hace días atrás recibieron su medalla por ya decir en este momento que son médicos cirujanos. Y en los próximos días van a recibir su título por el cual este video va dedicado a ellos. Espero que les sea muy útil, es un video importantísimo. Y muchachos, sigan adelante y cuenten con mi apoyo. Bueno, el día de hoy vamos a hablar ya de esos segundos 20 minutos que importantísimos para salvar la vida de la paciente. En estos segundos 20 minutos ya debemos hacer lo que es el diagnóstico de la hemorragia posparto. Sabemos, conocemos el concepto, sabemos que la hemorragia posparto, según la mayoría de las escuelas, incluyendo la OMS, no es más que la pérdida de 500 cc o más en un parto vía vaginal o 1000 cc o más en una cesárea. Ahora, esto es algo como muy, muy dogmático, muy específico, que a la hora de estar enfrente de la paciente va a ser muy difícil que nosotros... Podamos cuantificar esta cantidad de sangre. Existen algunos métodos, eh, el peso de las gasas, después, la, eh, dependiendo los gramos, cada gramo equivaldría a un, a un ml, pero estas son cosas que lo que nos hacen es retrasarnos en el diagnóstico. Por supuesto, si la paciente presenta algún signo de descompensación, hipotensión, taquicardia, sudoración, paciente se pone pálida, fría, estos son signos en los cuales nos permiten hacer el diagnóstico de hemorragia posparto. Pero yo les voy a dar un consejo. Si ustedes tienen una paciente que realizan todas las medidas que vimos anteriormente y aún así ustedes ven que la paciente sangra de manera continua y ustedes, muchos eh, sin la experiencia, pero ustedes consideran que esta sangre... Está saliendo de manera continua y es mayor a lo normal. Llamen a sus compañeros y activen el código rojo. Activar el código rojo es básicamente la forma que tenemos para llamar a todo el personal y que se activen para iniciar lo que es la atención de la paciente con una hemorragia posparto. Muchachos, miren, eh, esto es cuestión de tiempo y no se trata de. Saber, no saber, eh, no estar seguro. ¿no? Se trata de que mientras más rápido iniciemos las medidas para atender a esta paciente, mayor probabilidad tendremos de salvar vida. Por lo que si usted considera, tiene la corazonada, siente que el sangrado es mayor a lo normal, inmediatamente active el código rojo. Es una recomendación que les hago. Recuerden que tenemos solamente 20 minutos para tomar las medidas que a continuación les voy a mencionar. Una vez que activamos ese código rojo y, y vienen las personas, todos los integrantes del equipo de salud, sea un ambulatorio, sean las enfermeras, sea el camillero, sea en un hospital, ya con médicos residentes, especialistas, sea en el lugar que sea, debemos abocarnos y asignar roles. Por ejemplo, usted que es el que está llamando el código rojo, va a ser la atención principal, pero vamos a tener. Esta otra persona que va a ayudar a hacer las maniobras, otra persona que va a colocar los medicamentos, otra persona que va a buscar la caja roja, que va a ubicar los otros implementos, la, la caja de revisión, otra persona que va a atender al bebé. O sea, debemos asignar roles de tal manera que no nos metamos todos a hacer lo mismo y más bien, eh, como que en, este, nos metemos, entorpecemos. No, esa no es la idea. La idea es que todos podamos trabajar de manera coordinada en pro de la salud de esa paciente. Entonces, una vez que hagamos esto, y ya tenemos eh, todos en, en su posición, vamos a decirlo así, vamos a evaluar el estado de conciencia de la paciente. Por supuesto, colocamos oxígeno, y aquí hay algo muy importante, y es que vamos a hacer de manera continua el masaje uterino. En este momento no vamos a realizar un masaje bimanual, no. Vamos a realizar un masaje por el borde superior del pubis. Hacemos el masaje de tal manera que ese útero, tratar de darle tonicidad, que ese útero tenga tono. Eso es muy importante. De aquí en adelante, de manera continua, usted debe mantener el masaje uterino. No se olviden de eso. Ok, una vez que tengamos esta paciente con oxígeno, ya todo el mundo preparado para atender a la paciente, entonces vamos a en este momento hacer la cuantificación de un parámetro de suma importancia en la hemorragia posparto, y es el índice de choque. Índice de choque que lo calculamos de manera sencilla, es decir, la frecuencia cardíaca sobre la presión arterial sistólica. Si este valor nos, nos da un resultado mayor a 0,9 o 1, igual a 1 o superior, esta es una paciente que debemos tratar en lo posible. Y como les mencioné en el video pasado, tener a la mano el traje antichoque. Y esta es una paciente que tiene indicación de colocarle traje antichoque. Índice de choque mayor a 1, tenemos el, el traje. En próximos videos. Les enseñaremos cómo colocar el traje. Pero ya sabiendo esto y teniendo este índice de choque, nosotros podemos actuar de manera inmediata. Por supuesto que tenemos dos vías periféricas. Vamos a comenzar a suministrar líquidos cristaloides 09 o Ringer a chorro. ¿OK? Aquí no vamos a calcular por peso, nada de eso. A chorro. Vamos a utilizar estas soluciones. Y posterior a esto, recuerden que vamos a tener una vía ya probablemente de la paciente eh, que tiene cuando inició su trabajo de parto, pero aquí vamos a agarrar otra vía. En esa otra vía es que le vamos a suministrar estos líquidos a chorro y en la vía que la paciente tenía anteriormente vamos a aplicar lo que se conoce como terapia multimodal. Terapia multimodal que va a estar, eh, vamos a decir, vamos a emplear los medicamentos uterotónicos que son la oxitocina el misoprostol la metilergonovina o metilergometrina que se puede llamar de esas dos maneras y el ácido tranexámico lo vamos a utilizar todos de manera conjunta es decir no se trata de colocar uno solo no por eso se le conoce como terapia multimodal esto esta medida nos ayuda muchísimo todos en conjunto nos ayudan probablemente a esta paciente a que supere la hemorragia posparto. ¿Cómo vamos a emplear la oxitocina? Bueno, la, la oxitocina vamos a colocar 20 unidades internacionales en esa solución que tenemos, no en la que está pasando a chorro, sino la otra. 20 unidades internacionales y la vamos a pasar a 21 gotas por minuto. La metilergonovina o metilergometrina la vamos a emplear. 0,2 miligramos vía intramuscular que la podemos colocar cada 20 minutos. Podemos utilizar dos dosis, por ejemplo. Colocamos una y a los 20 minutos utilizamos otra dosis. Esa es la metilergometrina. El misoprostol vamos a utilizar 800 microgramos que lo podemos emplear vía rectal o vía oral. Y esto va a depender, por ejemplo, si la paciente está consciente, pudiésemos emplearlo vía oral. En caso contrario o en caso de que estemos rápido atendiendo a la paciente, lo podemos emplear vía rectal, 800 microgramos. Recuerden que cada tableta trae 200 microgramos, serían cuatro tabletas de misoprostol que vamos a emplear. Y el ácido tranexámico, viendo venosa, de igual manera vamos a emplear un gramo stat. En este momento volvemos a calcular el índice de choque. Y recuerden que el índice de choque, lo que es el, el estado del choque, existen varias formas de medirlas, inclusive está el índice de basket, que necesitamos de muchos más parámetros para poder establecer el índice, pero aquí lo que necesitamos es tiempo, por lo que la frecuencia cardíaca sobre la presión arterial sistólica es la, menor, la mejor manera de calcular de, de forma rápida eh, este estado de choque y poder actuar de manera inmediata. Entonces, calculamos nuevamente el índice de choque. Si esta paciente tiene un índice de choque mayor o igual a 1,3, esta paciente tendrá indicación de lo que se conoce como transfusión masiva. Y aquí quiero hacer una salvedad. Eh, a pesar de que la paciente está recibiendo líquidos, recuerden que la paciente está perdiendo sangre. Y la sangre se repone con sangre. Por eso es que ya un índice de choque mayor a 1,3, esta es una paciente que ha perdido mucha sangre. Y necesitamos de manera masiva reponer. Entonces, esta eh, transfusión masiva consiste en colocar 6 unidades de concentrado globular, 6 unidades de plasma fresco congelado y 6 unidades de plaquetas. De esta manera vamos a permitir que colocar esta sangre y que pueda rápidamente pasar al torrente sanguíneo de la madre y poder compensar el estado de hipoxia. Recuerden que probablemente ya a esta paciente le hemos colocado el traje antichoque, cuya finalidad es. Redistribuir la sangre hacia los órganos nobles, corazón, pulmón, cerebro, riñón. Entonces, la, el colocar la, la transfusión masiva nos va a permitir asegurar la perfusión de estos órganos, darnos tiempo para poder corregir la pérdida hemática para que esta paciente pueda lograr salir de este, de este proceso tan severo. Esta es la finalidad de, tanto del traje antichoque como de la transfusión masiva es muy importante y recuerden otra cosa que mientras están haciendo todo esto estamos dando el masaje uterino de manera continua, no se les olvide, continuamente masajeando el útero. Posterior a esto vamos a buscar la causa y ustedes dirán, bueno, doctor, pero ya no estamos tratando la hemorragia posparto en función a la causa. Bueno, muchachos, vean lo siguiente. De acuerdo a las características de la etiología de la hemorragia posparto Ustedes se recuerden de lo que son las cuatro T. Esas cuatro T que es la primera T de hipotonía o de lo que es el tono. La segunda T, lo que es traumatismo o trauma. La tercera T, tejido. Y la última T que corresponde con trombina o lo que es la coagulación. El 70% de las hemorragias posparto ocurren por afectación del tono. Por lo que las medidas iniciales que hacemos es en función a corregir el tono. por por supuesto, es lógico hacerlo así. Pero ya una vez que colocamos todas esas medidas, entonces debemos buscar otras posibles causas. Debemos revisar eh, si se hizo episiotomía, si está sangrando, si hay algún desgarro lateral, si hay algún desgarro de cuello. ¿okay? Y si lo evidenciamos, por supuesto, ya tenemos a mano la caja de revisión y entonces allí mismo tenemos la sutura y podemos suturar y lograr corregir el problema. Ya vimos que el 70% es el tono, tenemos un 20% que es por el trauma, todo lo que son los desgarros y esas cosas, tenemos un poquito más del 9% que sería tejido, es decir, retención placentaria, retención de tejido, y el, un, un valor menor al 1% correspondería con la coagulación, lo que es la trombina. Entonces revisamos, si tenemos algún desgarro lo corregimos, recuerden que cuando les hablé, de los, de los primeros 20 minutos debemos revisar la placenta, debemos ver si hay restos, que no esté completa la placenta, para poder de alguna manera estimar que esos restos pudiesen estar adentro. ¿okay? Pero en la mayoría de los casos, por supuesto, si nosotros revisamos la placenta y todos los tejidos de la placenta se encuentran allí, no tendríamos por qué pensar que hay una retención placentaria. Esto es muy importante. Entonces, Revisamos, buscamos las 4 T y si hay que corregir un desgarro, si hay que suturar, suturamos para controlar la hemorragia. Pero recuerden que las primeras medidas siempre van a ser en función al 70% de las causas, que es el tono. ¿okay? Por eso colocamos en la terapia multimodal eh, que se fundamenta en los uterotónicos para poder controlar la situación, el masaje uterino. Entonces, una vez que hacemos todo esto, ¿ok? Eh, ya la mayor parte de las pacientes, y yo diría que más de un 90% de los casos, lograríamos solucionar el problema con estas medidas que estamos aplicando. Si por algún motivo no logramos corregir y tenemos una hipotonía y persiste el útero hipotónico y persiste la hemorragia, entonces en este caso la recomendación es que se use el taponamiento. Y este taponamiento lo pueden hacer ustedes como médicos generales. Dentro de estos 20 minutos, si no funcionan las medidas anteriores, entonces ustedes, por ejemplo, en una medicatura rural, pueden emplear lo que es el balón de Bacri, que yo les recomiendo que si no lo tienen, traten de solicitarlo en cualquiera de los centros donde se encuentren, pero tienen la alternativa de poder construir un balón de Bacri artesanal con materiales muy accesibles que tienen a mano y no se preocupen que en los próximos días voy a hacer un video de cómo hacer un balón de Bacri artesanal para que ustedes lo puedan realizar y poder salvar vidas. Entonces, si tenemos a mano el balón de Bacri, lo colocamos. Si no tenemos a mano el balón de Bacri, construimos el balón, el balón artesanal, se lo colocamos, que también vamos a hacer un video de cómo se coloca y... En ese momento, usted puede trasladar a la paciente en las mejores condiciones posibles. Yo entiendo que probablemente en un ambulatorio no hay eh, banco de sangre en un ambulatorio rural. Pero si usted coloca las soluciones, coloca el traje antichoque y coloca el taponamiento con un balón de baque artesanal y nos envía a la paciente a un hospital o a un centro de cuarto nivel donde podamos aplicar otras medidas que en general ya de aquí en adelante serían quirúrgicas, literalmente usted le está salvando la vida a la paciente, porque nos permite ganar tiempo. Usted no está corrigiendo definitivamente el problema, pero está dándole tiempo a la paciente para poder llegar al centro de salud donde se van a realizar ya las medidas definitivas, ya sea llevarla a quirófano, hacer medidas como por ejemplo la sutura de Belinch. O realizar ya histerectomía con lo que es cirugía de control de daños, que serían los pasos siguientes. Pero a mí me interesa que ustedes aprendan, es hasta la colocación del balón de Bacri para trasladar a la paciente a un centro de salud donde se le hagan las medidas definitivas. Porque de esta manera usted le va a salvar la vida a la paciente. Si usted envía a la paciente y no realiza ninguna de las medidas, sino váyase, porque aquí no tenemos cómo atenderla. Y la paciente se va hacia un hospital con esa hemorragia posparto, muy probablemente esa paciente llegue al hospital sin signos vitales o llegue en una condición demasiado crítica donde hagamos medidas heroicas, la paciente no logre sobrevivir posterior a lo que podamos hacer. Por eso es que es muy importante que usted aplique estas medidas que le estoy mencionando. En verdad, muchísimas gracias por su atención y nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta pronto.